Gánate un iPhone 14 Pro de 128 GB color morado. Para participar y poderte ganar este iPhone, lo único que tienes que hacer es adquirir el boleto para poder participar en esta rifa. El boleto tiene un valor de 230 pesos mexicanos, que equivalen a 12 dólares. Y con tan solo estos 12 dólares, tendrás la oportunidad de ganarte este iPhone 14 Pro, con un costo de 1.400 dólares. El límite de boletos que podrán adquirir son 300. Así tendrán más oportunidades de ganar. Toda Latinoamérica podrá participar en esta rifa. Lo más importante de esto es adquirir los boletos. Y estos los van a poder adquirir vía Instagram en mi cuenta personal, la cual está apareciendo ahora mismo en su pantalla. Mi Instagram es LG4P. Así me van a poder encontrar en Instagram y ahí mismo van a poder adquirir los boletos para participar en esta rifa. El ganador de esta rifa será anunciado el día 30 de marzo. Les recomiendo que estén muy pendientes en mis redes sociales, porque voy a estar regalando unos cuantos boletos para poder participar en esta rifa y tienen más oportunidades de ganar. Les deseo mucha suerte a todos y espero que ganen. La leyenda de la mujer de blanco. Se dice que en una casa abandonada de Brasil se aparece el fantasma de una mujer de blanco que pereció en este sitio. Luan Méndez acude al lugar para averiguar si realmente esta mujer se aparece en este sitio. Deixa eu verificar aqui embaixo, aqui, peraí. Cada vez quebra mais, né? A surubu tá lá, mano. Tá lá no cantinho. Peraí, Ju. Deixa eu verificar aqui. É, mano. Tá ruim o cheiro? Tá ruim, né? Mano, aumentou. O cheiro aumentou. Você tá percebendo que aumentou o cheiro? Aumentou, irmão. Pera aí, Júlio, pera aí, pera aí. Ó o urubu, ó o urubu, ó o urubu. Ué, menina de branco, eu vim aqui pra ver você, você não vai aparecer não? Ai! Ai! La mujer era completamente real y la mujer se aparece frente a Luan Méndez y su equipo, dejándolos completamente cagados del miedo y salen corriendo del lugar. Dime, ¿qué es lo que opinas al respecto? ¿Crees que realmente era la mujer de blanco fantasma de este sitio? Te leo en la caja de los comentarios. Tiago y su equipo aseguran que tuvieron un encuentro con el fantasma de una mujer con el rostro deforme. Como prueba, publicaron el siguiente video. ¿Es usted? Você escutou? Eu tava no meio dessa soja. Você chegou a ouvir alguma coisa? Não. A gente vai embora, hein? Nada, Teisó. Nenhum sinal, cara. Nenhum sinal. Tiago, mas tem alguma coisa aqui. Eu tô sentindo. E o que passou aqui, ó.
Ó, vai passando com a 2, eu vou olhar aqui se tem mais algum bicho ali dentro ali. O que tiver aqui, se puder, nos dá um sinal. A gente sabe que tem alguma coisa aqui. Você já se manifestou. Por favor, toca no K2. Cara, velho, eu acho que é gato, né? Que dó. Thiago, nada de sinal, cara. Não sei, não tem nada aqui, cara. Ai, meu Deus do céu! Que foi? Ai. Ah! Que foi, que tá isso? Que foi? Thiago, eu vi uma mulher aqui, ó. Você viu? Thiago, eu vi uma mulher aqui. Aonde? Aqui no fogão. Tava em pé aqui no fogão. No fogão? Tava. Nossa, cara. ¿Acaso la mujer de esta leyenda es real? ¿Y realmente se manifiesta frente a Thiago y su equipo? ¿O qué carajos es esto que se aparece ante nuestros protagonistas? Regresamos de nueva cuenta con el caso de Martina. Y es que las cosas paranormales no cesan en la casa de Martina. Cada día que pasa, las cosas se empeoran aún más. Martín está desesperada y molesta por estos hechos tan aterradores y ella comenta que le es completamente imposible vender su casa o cambiarse ahora mismo de este sitio, así que está en una grave situación. Un grupo de exploradores de Portugal logran captar una criatura del mismo infierno, y es que ellos describen de esta manera lo que logran captar en este sitio abandonado, así que te pido por favor que prestes atención a lo que logran grabar en este lugar. A gente tem que arrumar outra câmera, mano, pra quando a gente vê essas paradas assim, tá ligado? Vem comigo aqui, vamos olhar essa ala aqui. Me dá cobertura aqui, me dá cobertura aqui. Tá sem cheiro? Olha essa ala aí, olha aqui, olha aqui. Tá sem esse cheiro, tá forte, viu? Agora não é, é cheiro de enxofre, mano. Não é de carniça, não é enxofre. ¿Qué carajos es esto que logran captar en este sitio? ¿Qué criatura o entidad captan nuestros protagonistas en este lugar? ¡Ah!
estás a punto de ver el caso más aterrador y perturbador de internet. Uno de los casos más extraños de este año 2023. Todo comienza con un pequeño niño que estaba jugando en su casa. De pronto, él logra ver a una persona parada fuera de su casa, vestida de negro, muy alta y con manos muy largas. El niño quedó completamente en shock, impactado por lo extraño que acaba de ver. Los padres nunca vieron absolutamente nada, así que no le dieron importancia a lo que acababa de ver el niño que estaba entrando en su casa. Pero dos días después, ocurre esto. Sin duda la entidad que vio el niño que estaba entrando, ahora ya habita dentro de la casa. Poco a poco esta entidad se está manifestando con más frecuencia y más fuerza. A la noche siguiente de lo que te acabo de mostrar, ocurre algo aún más aterrador que esto. Ahora la entidad ya se manifiesta de una manera muy aterradora y frente al padre del pequeño que vio por primera vez a esta entidad maligna. Dos noches después de esto, se comenzaron a escuchar ruidos muy extraños justo a las 3 de la madrugada, así que este hombre sale a revisar y se topa con esto. Algo se acerca con mucha velocidad y fuerza hacia nuestro protagonista, ocasionando que se asuste demasiado. Y dos noches después de esto, la familia que habita en esta casa, asustada y traumada por estos hechos tan aterradores, pensaban que todo se había terminado, pero ocurre lo más aterrador de todo. La entidad se manifiesta frente a la cámara. ¿Lograste ver cómo la entidad se manifiesta físicamente ante la cámara? Una silueta blanca y traslúcida se logra ver frente a esta cámara instalada en la casa.
Ahora dime, después de todo esto, ¿crees que esto que vio el niño entrando a su casa era un demonio o alguna entidad maligna que los padres no vieron? ¿O qué es lo que opinas al respecto de esto? ¿Acaso estamos ante una prueba más de que los niños sí ven fantasmas? Dime, ¿qué es lo que opinas al respecto? Me encantaría leerte en la caja de los comentarios. Espero que hayas logrado llegar hasta aquí sin asustarte. Me encantaría leerte si lo lograste en la caja de los comentarios. Recuerda, yo soy el Gap y espero logres dormir esta noche. Dulces sueños.